Tiene la palabra el concejal Magarín. Sí, es a propósito de lo que comentábamos recién. La verdad que a mí me parece, lo charlábamos siempre con los compañeros del bloque, me parece muy auspicioso que usted pudiese realizar gestiones en la provincia de Buenos Aires para poder conseguir esto y poder ahorrarnos de alguna manera esta compra. Porque si pudiésemos conseguirla gratis sería la verdad alucinante para todos los vecinos de Chávez. Con lo cual, tomamos en guante, la intención siempre fue trabajar en conjunto con el bloque de Cambiemos en algunas cosas que sean prioridad y necesarias para Villajese. Con lo cual estamos abiertos a cualquier mesa de conversación y de negociación que sea tendiente a adquirir esta clase de maquinaria o cualquier obra que sea necesaria para la ciudad. Gracias. Quiero entender que retira el proyecto entonces. No, ¿ah? Sí. Claro, si lo conseguimos gratis, sí, tomógrafo. Si ya tenemos tomógrafo. Bueno, cuando lo tengamos. Si lo votamos, tenemos. Y si lo compra. No entiendo. Esto es porque nosotros tenemos una cuestión puntual hoy. Hoy necesitamos un tomógrafo. Y no tenemos el financiamiento para poder adquirirlo. Esto es lo que se propone. Tiene la palabra de la señora. Hizo bien usted preguntarle si retiraban el proyecto, porque esto significaría unos pesos menos en el resultado final de la obra de Tartero. Evidentemente. No era la intención. La verdad, el tomógrafo es el pato de la boda siempre de todos los presupuestos que se han venido votando desde hace rato, porque siempre es como la zanahoria para el burro. Vamos todos atrás del tomógrafo famoso, y viene con un paquete que incluye otras cosas. Usted, como se te regala un auto, lo que nadie te dice que me va a gustar una bomba o lo muere. Esto es más o menos lo mismo. Todos queremos el tomógrafo. Veremos el resultado final. Gracias, señor presidente. ¿Algún concejal más en su palabra?